Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Aquí hay que decir tres cosas. En primer lugar, que me acabo de enterar que el Hogar de Ávila cumple 50 años, nada más y nada menos, el Hogar de Ávila en Madrid. 50 años, ¿eh? Una vida entera haciendo abulensismo en Madrid. En segundo lugar, con respecto a lo que acaba de decir y de contar Eugenio, tener una obra de Eugenio López Berrón siempre es un orgullo, una satisfacción y una suerte, no nos engañemos, una suerte. Y hace poco él ha colaborado efectivamente con dos personas muy interesantes que han hecho y han movido, en este caso, todo lo que tiene que ver con el recuerdo a Marie Curie. Aquí teníamos una calle ya que tenía su nombre y el otro día lo que hemos hecho hace un mes, una cosa así, ha sido poner una placa recordatoria del homenaje que le hace la ciudad de Ávila a Marie Curie. Una mujer, como ha dicho Eugenio, trascendental para la historia del mundo, trascendental para la sanidad y desde luego de sus manos, de las de ella y de las de su marido, salió gran parte de la medicina moderna, con lo cual pues a ella la estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias, Eugenio. Y la tercera cosa que tenemos que decir pues es que el alcalde no inventó nada. Fueron los taxistas de Madrid, abulenses en Madrid, los que se pusieron a disposición de la ciudad de Ávila, a disposición del Ayuntamiento de Ávila, para poder hacer algo tan importante como trasladar la imagen de Ávila en todos los taxis abulenses en Madrid. Fíjense lo importante, el altavoz formidable que significa que en torno a 3.500, 4.000 taxis que se mueven todos los días y que montan muchas personas y utilizan muchas personas vean la imagen de Ávila. Ahora tenemos un reto. Querido Alfonso, ahora te voy a dar la palabra. Pero ahora tenemos un reto. Acabamos de poner en marcha una nueva marca, Ávila, que hoy vais a tener seguramente ocasión de descubrirla en algún sitio porque estamos poco a poco introduciéndola. Tenemos que modernizar, el reto de modernizar esa publicidad con la introducción de la nueva marca, de la nueva imagen de esta ciudad, que lo que quiere no es otra cosa que seguir prestando el servicio que ha venido prestando siempre, pero con una imagen renovada, con una imagen más moderna, con una imagen